10 capturas de diferentes estructuras por allanamientos que hemos realizado en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Es así que ponemos a buen recaudo 10 delincuentes y 7 armas de fuego, una granada de fragmentación que posiblemente iba a ser afectada comunidad que está allí también en esta localidad. Las acciones preventivas también han seguido de la mano esas acciones operativas. Logramos con acciones importantes allá de coordinación con la alcaldía municipal el cierre de 12 establecimientos, el sello de 12 establecimientos donde teníamos allá algunas infracciones a las normas establecidas para el ejercicio de esta actividad. El Cuerpo de Bomberos de Cartagena continúa adelantando su campaña para disminuir los índices de generación de conatos de incendio en la ciudad, para lo cual, de acuerdo con el comandante, se realizarán brigadas en los diferentes barrios. Tenemos los bomberos en todas las comunidades, operativos de prevención en los diferentes negocios, como son en Torices, en el Bosque y Centro, donde estamos llegándole a los establecimientos comerciales a ver si reúnen las condiciones para que las personas estén protegidas a la hora de hacer ingresos a estos establecimientos. Según los datos de la institución, entre 2015 y lo que va de 2016, se han generado en la ciudad alrededor de 200 conatos de incendio y se plantea también jornadas de prevención en los hogares para evitar riesgos de accidentes. La Oficina de Espacio Público realizó un operativo de recuperación en la Avenida del Lago, una zona que en oportunidades anteriores ya se había recuperado, pero volvió a ser ocupada de manera irregular. Bueno, realmente ese sector ya fue recuperado, fue restituido en su momento, por lo tanto tenemos que seguir con los controles sobre la zona y no podemos dar ni una sola ventaja sobre las zonas que ya fueron recuperadas. Es parte del proceso que estamos haciendo de control y vigilancia sobre todas las áreas recuperadas de la ciudad de Cartagena. Lenes indicó que en distintos puntos de la ciudad, al igual que en los corregimientos, se están recopilando los operativos de recuperación del espacio público para garantizar el uso de manera adecuada. Hoy estamos haciendo operativos también en Punta Canoa, estamos haciendo operativos hoy en Boca Grande y seguimos realmente con la labor porque es para la ciudad y es para la gente. Hasta ahora en varios puntos de la ciudad se han hecho operativos de recuperación de espacio público, sobre todo los lugares que son ocupados por comerciantes informales. En la reunión de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, propuso replantear el programa de alimentación escolar para definir si debe ser operado por los entes territoriales o por el Ministerio de Educación. Y frente a este suplemento alimenticio que es el programa de alimentación escolar, lo que hemos dicho es que el programa tiene que replantearse, tiene que reestructurarse, porque en las condiciones que está, primero, los entes territoriales no lo podemos operar y segundo, las circunstancias de operación no nos permiten entregar a los niños lo que se merecen. En esas condiciones lo que hemos dicho es que el Ministerio de Educación debe operarlo. ¿Qué se ha definido? Una mesa de definición con la señora ministra, con los organismos de control y con algunos gobernadores para que en la cumbre oficial de gobernadores en Montería podamos tomar ya una decisión definitiva. Si el programa puede ser operado por los entes territoriales en las condiciones que nos permitan darle lo mejor a nuestros niños o si definitivamente la operación del programa tiene que devolverse al Ministerio. Tenemos una responsabilidad transferida sin recursos, es decir, el programa de alimentación escolar no está financiado en un 100%. Segundo, el programa merece y necesita un enfoque diferencial para que los niños en nuestras regiones reciban lo que realmente puede ser un suplemento alimenticio. Y tercero, las condiciones de infraestructura para la manipulación y operación por parte de los entes territoriales no es la mejor. Por lo tanto, necesitamos una definición de recursos para que esa manipulación se dé en las mejores condiciones de salubridad.